Patricia, con Felipe y con Vidal le sacaron 9 puntos a los candidatos K. Así que no vengas vos sumándolo con esa historia, no, sumando bueno, los dos. Por la lectura. No, 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 no. El voto Pablo opositor. No, ninguna lectura. Totalmente el voto parcial. No, el voto opositor. Parcial, como siempre, marcó 12 si querés, puntos te digo que distancia. Scioli no, sacó no más votos que Macri y que Massa juntos. No, pero si querés, chicos, que chicos, no vos estás preocupado. ¿Para qué te voy a decir a Pino? Pino, muchísimas gracias por estar. Gracias, Graciela, por venir al programa. Como siempre, brillantes. Usted, Julio, se queda un rato más. En sí se suma Todesca, viene Orlando Graña también. Muchísimas voces que estamos sumando. En minutos nos metemos con el tema económico, pero hoy hubo un cruce entre Majul y Rial, donde hablaron de todo, tratando muchísimos temas, y lo vemos a continuación. Mirá. Voces cruzadas. Jorge Rial y Luis Majul debatieron sobre el rol de los medios, el kirchnerismo y la crispación actual. A mí me parece que lo que hicieron con Carlos Tevez es una enormidad. Solamente porque a un jugador de fútbol que nació y creció en Fuerte Apache, se le ocurrió decir, qué desigualdad que hay en la provincia de Formosa. Expresa la locura que hay para opinar o no opinar. Cuando Pablo Echarri opina, lo hace con frescura y con sinceridad, yo lo conozco desde hace tiempo, no creo, estoy seguro que no le saca ventaja a la opinión que tiene. Y me parece una barbaridad que todo el mundo se le venga encima. Mirta Legrand, ella está más allá del bien y el mal. Yo no quiero justificarla. Yo no comparto muchas de las cosas que dice. Aunque desde el punto de vista de su política de comunicación, muchas de las cosas de la política de comunicación de este gobierno tienen mucho parecido a lo que hacía Franco en España, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en la Unión Soviética. Y Luis, sí, sí, sí. Ustedes vayan a analizar. No, pero no, porque ¿sabe lo que pasa? Hitler, Stalin, Franco no eran nada más que dictadores comunicacionales. Había todo un aparato, un Estado asesino detrás de eso. Comparto. Entonces, no, me parece que hasta ahí pero a ver, yo te sigo. Pensemos a esta parte no llega. Para, la de 678 es una política más berreta todavía, ¿no? Pero gebeliana. A mí no me importa 678, me importan los jefes políticos. Me importa el Estado detrás de eso. Me importa que salga de nuestro bolsillo. Me importa porque eso está vinculado con la cadena nacional cada 5 minutos... que es absolutamente abusiva, absolutamente abusiva. Estamos todos muy irascibles. Jorge Lanata se enojó muchísimo conmigo por una nota que te juro la leí 2 veces, a ver, porque si había algo grave sobre su hija, el primero que iba a pedir disculpas era yo. Era una nota absolutamente frívola, como él dijo, casi una no nota, una nota de color, se llama así. Tiene que ver con la irritación que uno tiene. Está muy irritado, tan irritado que nos puteamos, nos amenazamos y todo. Sí, por favor. No, que ahí me confirmaron que para mañana esta conferencia es en repudio a la elección de Tucumán, a los incidentes y a propiciar una reforma en el sistema electoral. Claro. Ok, atención, último momento con respecto a lo que pasó en Tucumán. Jonathan. Bueno, el conteo de votos, lo repetimos, está dando ahora, es el 19% que quedaba del escrutinio. No, provisorio, digamos. Son más de 600 mesas que se están contando en este momento. 90.000 votos. Se están revisando uno por uno para llegar justamente al 100%. Incito, son más o menos 300 y 300. 300 de la ciudad, San Miguel de Tucumán principalmente, y 300 del interior. Así que uno intuye, por lo que va viendo, que la tendencia se va a sostener y Mansur estaría sacando cerca de 14 puntos. Rolando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tremendo lo que ha pasado en Tucumán. Hoy siguió la cuestión, ¿no? La cosa, sí. Y los Alperovich son lo que son, y son lo que muchos hemos criticado. Los que no investigaron bien el crimen de Paulina Lebos, los que ascendieron a los policías que mal investigaron el crimen de Paulina Lebos, y esos mismos policías terminaron procesados por complicidad, los que permitieron que la policía siguiera siendo sin modificar después de ver las gestiones de Bussi, esa misma policía reprimió hace 2 años, igual que reprimió ayer, ahora. Si el sucesor de Alperovich, que es Juan Mansur, ganó, no hay que colgarse el alambrado para que termine el partido y no se sepa el resultado. O que se sepa el resultado y si ganó, ganó. Entonces, Rolo, ¿no te parece que el reclamo es mucho más profundo que el resultado en sí mismo? Sí.
No es, que es parte de una sociedad que dice basta. Claro. ¿Basta a qué? ¿A las elecciones? No, basta no, no. Basta a esta forma de hacer política. A esta manera de hacer política. Y si ganó, que vale más el voto blanco que el voto morocho. Pero le podemos sumar a la ganó. Y es indescontable la diferencia. Entonces ganó, hay que saber perder. Pero lo que vos dijiste me parece que habla de lo que la gente también manifestó en la plaza. Nosotros lo vemos, pero la gente ve otra cosa. No somos iluminados. Yo conté el crimen de Paulina Lebos y Alberto Lebos lo sabe perfectamente y yo fui el que puso la cara junto con Nelson Castro cuando nadie le daba pelota en la ciudad de Totalmente. Buenos Aires. Y, pero si ganaron, ganaron. ¿Qué le Por vamos supuesto, a hacer? Coincido, no es un pero voto iluminado el nuestro. La gente de la plaza también le decía a esta forma de hacer política. Vos hablaste de Bussi y vos sabés que los Alperovich también financiaron las campañas del hijo del dictador. Sacó un 3%. Con tal de, no importa, pero es una manera de atomizar la oposición, es una manera de hacer política, de perpetuarse en el poder que la gente está repudiando. A ver, para que tenga tiene que haber libertad en el que vota. ¿Cuántos votan con libertad? El clientelismo es una forma de corrupción. No, no, no. Ahí me parece que yo tengo miedo que vayamos a un gorilismo democrático. ¿Qué vale más? ¿El voto de los blancos que el voto de los morochos? No, muchachos. Que las plazas de la gente que va sin bandera son espontáneas y lo otro solamente es aparato, es falso. Si no, lean a Gene Sharp, que es el señor que habla de la 198 maneras de derrocar un régimen, y hoy por hoy se está debatiendo en todas partes las técnicas de mandar a la gente con los niños primero para que la policía no reprima. Esto, de esta manera se hicieron las revoluciones en todos lados. Quiero decir, son maneras de encarar la política y de hacer política. Entonces yo lo que voy es que no hay que incurrir en un gorilismo contra el voto de los morochos. Si ganaron, ganaron y hay que colgarse de la. No, no, ¿qué tiene que ver los morochos con esto? Yo creo en el clientelismo, pero. Un minuto habla de. Si no, vamos a decreer en la democracia. ¿Quién pone el clientelistómetro en la Argentina? ¿Quién lo tiene? El 30% de la pobreza. Yo entiendo a dónde va el planteo de Rolando y hasta lo comparto, creo, porque. Él lo que dice es, la elección, indiscutible. Hay una victoria de Mansur, 54% votos válidos. Creo que no está en discusión quién ganó y quién perdió. Creo que el reclamo, creo que la manifestación, sin haber estado ahí, por supuesto, y ahí está lo inmoral del periodismo, que es no estar ahí, pero tener una percepción de lo que pasa, es que la crítica es a una forma de hacer política. A 12 años de gobierno ininterrumpido, a una legislatura que tiene 42 ediles sobre 49 y entonces prácticamente el debate es nulo. La familia. A 3 de 5 jueces de la Corte Suprema que te permiten avalar la contratación de obra pública de amigos de Mansur y de amigos de Alperovich. Pero claro, Rolando te va a decir, pero ganó. Y por supuesto, ahí se agota la discusión. En eso, absoluta razón. Hay que fumárselo, Mansur. Pero en eso tenés razón. Cuando ganó Mansur, ganó Mansur. Pero no podemos ignorar entonces todo lo demás. Bueno. Creo que las dos cosas conviven en la balanza. Digo, seamos democráticos. Y al día también. Siguiente seguiremos discutiendo sobre los vicios del régimen. Claro. Y ellos, pero si ganó, claro. ¿Cómo va a ser? A mí lo que me preocupa es el batir el parche sobre el fraude. Para, previamente y después colgarse el alambrado. Me parece que es tribunerismo. Pero te hago una pregunta, y hablo de un tipo peronista, no de un opositor que dice que son llorones cuando pierden en todos lados y siempre arman un quilombo. Felipe Solá, que es peronista, vino con las actas acá y dice que le afanaron 190.000 votos. Niembro también dijo Felipe el día Solá. De la elección, dijo que me robaron la elección en la matanza. El otro día no puso el gancho. Bueno, Felipe sí. Vamos a Felipe. Peronista, no es un llorón, fue gobernador, es un tipo democrático. No, él aduce que le afanaron 190.000 votos. Acá no hay voto blanco, no hay voto negro, no hay voto racista. Hay 190.000 personas, según Felipe, que la justicia no lo comprobó, que fueron y votaron una cosa y se lo cambiaron. Y hay actas en Tucumán, que esto es lo que realmente revienta. Si yo soy presidente de una mesa, no puedo decir, hay 4 votos para Cano y 8 votos para Mansur, y después modificarlo y firmar cualquier cosa. Si vos revisás hacia atrás, todas las elecciones se dijo lo mismo. Sí. Hay actas que no cierran, se dijo en Rosario en La Paso, se también. Dijo en Santa Fe en La Paso. Sí. Después no se comprobó pero nada. Pero Solá lo llevó a la justicia. Después finalmente admitieron. Pero Solá lo llevó a la justicia. La justicia. Un minuto. ¿Y en Santa Fe qué pasó? Rolando, pero esto habitualmente se denuncia, ¿no? Uno cuando pierdes, lo primero que hace es denunciar, como lo han hecho varios candidatos. Pero ¿por qué esta manifestación? ¿Por qué esta movilización? ¿Qué pasó después?
Porque en todas las ciudades de la Argentina está pasando esto. Están perdiendo el oficialismo, digamos, el oficialismo nacional, y están ganando los partidos de la oposición. En Córdoba, en Rosario, están ganando las clases medias ilustradas y están perdiendo la clase obrera, digo, o los votantes del Frente para la Victoria, como quieran llamarlo. Entonces, esto es así. Lo mismo que se verifica en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Rolo, fue muy mala la reacción del gobierno nacional y del gobierno de Alperovich con Mansur a la cabeza de salir. En lugar de salir a decir, tranquilidad, vamos a contar los votos. Eso se dijo recién hoy, martes. El domingo a la noche, Scioli diciendo qué mal que venga Macri, todo esto es un enchastre, lo están haciendo a propósito. En lugar de bajar los ánimos del oficialismo, para mí la respuesta fue absolutamente equivocada y eso caldeó los ánimos más todavía y generó dos, no una, también, pero los que quemaron urnas, en el quemador de urnas va ganando en Tucumán va ganando el Frente para la Victoria, pero hay quemadores de urnas de la oposición. Sí, está el arcón preso. Entonces, el quemadorómetro de urnas está 2-1. La reacción oficial, ¿a vos te parece? Sí, pero la reacción oficial lo que estuvo viendo al desconocer la represión. Hay que poner, está matizada la cuestión. Espera que lo quiero escuchar todo esto, chicos. Yo suscribo lo que dijo el CELS. El CELS está hablando de la economía y lo que pasó con el dólar, pero no sé si quiere opinar acerca de este tema. Claro. Por favor. Lo mío es muy simple. En algún momento me enseñaron que las elecciones eran la fiesta máxima de la democracia. Sí, claro. Esto parece estar bastante lejos de ser una fiesta de la democracia, ¿no? Se ha convertido en una batalla violenta que me parece que significa un retroceso importante en términos de ejercicio de la democracia. Así que yo comparto que hay que unirse para ponerle una contención a este tipo de cosas. ¿Y ¿no? quién debería contener en este momento? ¿La Presidenta de la Nación debería hablar? Sí, yo creo que sí, claro, pueblo, ¿no? Claro que sí. Ella es la principal responsable de llevar al final a su gobierno, así como pretende que no se le descontrole en lo económico, que no se le descontrole en lo político, debería ser un llamado a la unidad nacional. Tenemos por delante el acto más importante, claro, que es la elección presidencial. Yo coincido con lo que decía Silvio, que esto es contra la democracia. Sí, lo decíamos hoy. Siento que estamos jugando, no me incluyo, que están jugando con la democracia. Se usan palabras permanentemente, fraude, como si fuera la palabra fraude lo mismo que decir la palabra paz. Narcotraficante, como si fuera lo mismo que decir ser honesto. Nazismo. Es decir, se están usando palabras que las está escuchando la juventud. Sí, y la juventud no puede menos que decir, ¿qué pasa? ¿Quién me está representando? Entonces no puede ser que se hable livianamente de todo lo que está mal y luego digamos, bueno, sí, hubo represión, pero ahora sigamos con lo otro. No, señores, estamos jugando con la democracia, una democracia que costó un montón tenerla. Y un montón cuesta sostenerla. Entonces creo que tiene que haber un poquito más de responsabilidad por parte de todos, ciudadanos, periodismo, políticos, pero el ejemplo tiene que venir de arriba. Porque si los que están abajo no ven que el ejemplo viene de arriba, no esperemos mucho de ellos. Cuando lo van a tener. A ver, un minuto. Utilizando tus palabras, el ejemplo viene de arriba y está muy bien, adhiero, pero ¿en qué momento la presidenta acusó de nazi a quién? No hablé de la presidenta. Y cuando decís que el ejemplo tiene que venir de arriba, pero a ver, ¿vos crees que la presidenta es la única persona perseguida? No, mi amor. ¿A quién te referís? Hablo de arriba. Explícate. Por ejemplo, un padre, un hijo viene de arriba. ¿Entendés? No hablo de la presidenta de la nación. ¿Y de quién hablas? Hablo que todos los ejemplos tienen que venir desde las grandes, desde aquellos que son ejemplares, los que son líderes de opinión, esos son los que tienen que dar el ejemplo. Cristina lo pidió, perdón, en la última cadena, Cristina dijo, hay que bajar un cambio. Se desdibujó y se desvirtuó a partir del error tremendo que se cometió con el chico Ariel, de la afiliación y la muerte de Ariel. Perdón, Cristina en la última cadena pidió bajar un cambio. Si no, esto no le suma a nadie. Esto no le suma absolutamente a nadie. Rolando, por favor. No le suma a nadie. A mí me parece que lo que hay que tener mucha calma de acá a las elecciones, no sumarse a cualquier crispación. Me parece que nosotros como periodistas tenemos que dar un paso atrás y decir, una cosa es el rol de los políticos, otra cosa es nuestro rol. Yo creo que hay que hacer un reclamo público de autocrítica y decir, no ponernos tribuneros, tratar de ser lo más responsable posible con la información y dar la información de la mejor manera posible y con todos los matices necesarios para que se entienda. Digamos, no recortarla como conviene, no presentarla, agrandar las partes que nos sirven y esconder las otras. Me parece que de nuestro laburo, esto es lo que
por lo menos por estos 3 meses, como diría Barrio Nuevo, hay que dejar de exagerar por 3 meses. De la misma manera, Rolando, creo que hay que aclarar. Pero sin embargo, cuando por Cadena Nacional dice que la casa de una líder opositora es un aguantadero, porque recibe a un tipo que tiene problemas serios en la justicia, a mí me preocupa más que la Casa Rosada sea un aguantadero, que la Casa Rosada haya procesados. Que en la Casa Rosada haya pasado Ricardo Jaime, que por la Casa Rosada pase Luis Mejía, que en la Casa Rosada haya gente que tiene problemas serios de corrupción en la justicia. Entonces no podés livianamente decir que es un aguantadero la casa de una persona, que podrá hacerlo o no, pero en definitiva es una propiedad privada, que la Casa Rosada. A mí me preocupa que la Casa Rosada sea un aguantadero. ¿Macri no está procesado? También. Ah. Sí. Pero estoy hablando de la presidenta, si querés hablamos del... Macri es el candidato, ¿qué es? Candidato y Magda. Tenemos que ser serios también cuando planteamos esta discusión. Por supuesto, yo creo que hay algo que nosotros no tenemos que perder de vista, ¿no? Acá se habla mucho de democracia, se habla mucho de lo que nos costó la democracia y demás. Cada 2 años tenemos posibilidad de votar. Cada 2 años tenemos posibilidad, si no nos gusta Mansur y los 50 y tantos o no sé cuántos diputados que tiene, y cada 2 años tenemos posibilidad de elegir. Y condeno lo que dice Barletta de que acá se le está con una bolsa de mercadería a la gente para que vote por tal o cual candidato. Eso es... ¿No viste la foto? Habla... ¿Qué foto? Eso habla muy mal del ciudadano. Es despreciar al ciudadano, despreciar el derecho más importante que tiene cada uno de los ciudadanos. Existe, Julia, toda la vida. Por Dios, se vio en todos. Vos debes ser visto en la provincia también. No podés, escuchá, estaba hablando Pino Solana, qué pena que se fue, de matanzas de indígenas, ¿no? Yo dije, este está, qué sé yo, está en el 880 ahí con la matanza de los indígenas en por Roca, digo, las referencias que van haciendo con poca seriedad a momentos políticos en los que se está viviendo, ¿no? Entonces, con estas cosas también hay que ser muy serio, es lo que dice él. Hay que bajar, todos tenemos que bajar cambios, todos, no solamente nosotros los políticos. Diputada, decir la verdad, ¿por qué nos vamos a ofender si vemos que hay mucha gente que la tienen sometida desde un plan, asustándola que se lo van a quitar o entregando bolsos de comida? Pero y si Macri dijo que se le iban a terminar esas cosas, no es escuchar, pero es que se le van, pero dijeron los candidatos que son candidatos a presidente, no lo decimos nosotros. Nosotros decimos que vamos a votar para el Frente para la Victoria y militamos el Frente para la Victoria todos los días porque queremos que sigan manteniendo las cosas que logramos, que nos costaron mucho a nosotros. Eso lo dicen los candidatos opositores, no lo decimos nosotros. La presidenta que nos dio con los militantes fue cuando dijo que los cachivaches que están enfrente, en referencia a los opositores o a los que se postulan, y ahí fue cuando ella advirtió que estas cosas que estamos viendo hoy, ella lo dijo el jueves pasado, iban a ocurrir de aquí a octubre. Ella fue clara, lo dijo más. Lógica, ahí relacionó a la CIA. Yo lo estoy explicando esto recordando las palabras de la presidenta para que vean cuál es la línea de pensamiento. Esto fue antes de Tucumán. Esto fue antes. Ella dijo, hasta octubre vamos a ver muchas cosas violentas. Raras. Lo dijo la propia presidenta. Bueno, y hoy siempre tenemos turbio. Chicos, no, igual quiero ir a la información que daba recién. Que dimos acá de último momento es importante porque, a ver, por ahora es una foto, pero es la primera vez que todos los referentes de la oposición se unen, convocaron para una conferencia de prensa en el día de mañana, tanto Mauricio Macri junto con Sergio Massa, Margarita Stolbizer y José Cano. Por supuesto que el disparador es la provincia de Tucumán, pero lo importante, naturalmente todos sabemos que esto está siendo planteado para después de la elección. Pero es una foto importante de la unidad opositora de la TAN, de la no que es tanto unidad, se ha hablado es estrategia, hasta ahora. No es lo mismo. No es lo mismo unidad que estrategia. Se unen ahora ante un hecho complicado. No lo hicieron antes cuando podrían haber unificado sus propuestas, haberse puesto de acuerdo. Si es que lo tienen, a mí me parece bien que no lo hayan hecho. Si no coinciden, que no se junten. Pero lo que están haciendo no es unidad, es estrategia. Llamemos a las cosas por su nombre. Confirma es coyuntura, ahora, además, Massa está reunido en estos momentos con De la Sota. Me dicen 3 puntos que se van a tocar mañana en la reunión. Boleta electrónica garantizada para 2017, porque ahora no llegan. Es igual, es una novedad, si eso, ¿no? Se cae el Maduro, sí. Segundo, fin de colectoras y acoples, recuerdo paréntesis,
25.000 candidatos en Tucumán, de 1.100.000 electores por los acoples, que es 100.000 colectoras, pero en la provincia de Tucumán, y fin de la lista Sábana, que es una consecuencia del voto electrónico. ¿Qué va a ser en lo político la foto, el análisis? Para mí, el blanqueo de que Massa, en caso de un balotaje, va a apoyar a Mauricio Macri. Bueno, atención, ¿qué pasa con el dólar? Hoy el dólar tocó un nuevo récord. Ya nos metemos directamente, estamos hablando obviamente del dólar blue, del dólar no oficial. Antes de eso, pintá tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad. Recuplast, la mejor protección contra la lluvia. Ahí la tenés. No tema a la lluvia. Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Impermeabilizantes Recuplast. Máxima protección para toda su casa. Vamos directamente al informe del dólar, pero antes mira lo que tengo. Cimes empieza a festejar con vos los 45 años con esta edición aniversario, 45 aniversario. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado, entrega a domicilio, tiene el mejor servicio, además los mejores productos, agua, soda, jugo, gaseosas y la morocha más hermosa, carito, ¿todo bien? Gracias a la gente de Cimes, como siempre, los número uno, Cimes. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com y activa tu cuenta en el Cimes más cercano. Seguinos en las principales redes sociales. Cimes, pureza bien protegida. Gracias a la gente de Cimes. Vamos al informe del dólar. ¿Qué ha pasado hoy? Nuevo récord, pero antes, mi momento tan esperado, favorito. Llegó el plan del año. Por fin alguien pensó en lo que la gente necesita y fueron nuestros amigos de Sancor. Llegó el nuevo flan casero light con dulce de leche light Sancor, una doble tentación. En Cimes todo light. Los flanes de Sancor son los únicos horneados. Tienen globitos, ¿viste? Como los que hacía nuestra abuela. Son bien caseros. Ya sabes, el flan del año. Flan light con dulce de leche light de Sancor. Tentate a solo 6,75 por pote. Nuevo flan casero light con dulce de leche light. El único horneado. Tentate a solo 6,75 por pote. Longo apocalipsis. Para el periodista, la situación económica de nuestro país se encuentra en un 1,4. El tema más dramático que nos deja el trío Kicillof, Manuel y Cristina, que es el problema cambiario, que es la expresión más perfecta del desastre. La economía está empezando a jugar un papel importante en la política. Y todo el mundo daba por resuelto el año y que eventualmente, si había un inconveniente, iba a ocurrir recién en el próximo mandato, iba a tener que encararlo el nuevo presidente. La brecha del 70% lo que refleja es un desastre, ¿eh? Un desastre de atraso cambiario, de acumulación de inflación, de descontrol de las cuentas públicas, de caída en las exportaciones. Por más que Kicillof lo niegue, con un dólar de 9,20, una brecha piso del 70 que tiende a ampliarse, y un cepo, a la Argentina no entra un dólar. Y si no entra ahorita la Argentina, la producción argentina es inviable. A mí me resulta dramático que no hayamos aprendido nada del 2001. Que salvando las distancias, porque era otro tipo de crisis, en 2001 estábamos discutiendo todos acaloradamente por la política mientras se hundía la economía. La Argentina parece bailar en la cubierta del Titanic cada X años y negar el inconveniente. Estamos en el horno, Me parece que la política argentina en su conjunto tiene que presentar una muestra de sensatez y empezar a encarar el problema ahora. Estamos en agosto y esto no da para mucho más. Bueno, Longobardi dice no da para mucho más. Todesca. Bueno, yo creo que el objetivo principal del gobierno es que dé hasta el final, particularmente en el caso del tipo de cambio. Las cosas se han complicado, porque además la economía internacional se ha complicado y la fragilidad de la Argentina hace que el sostenimiento del tipo de cambio y sobre todo el nivel de reservas internacionales sea muy difícil. La verdad es que tenemos pocas reservas internacionales. Pero ese dólar a 16. El mercado marginal es cierto que es un mercado pequeño. Tiene una simbología. A mí lo que me preocupa es la cosa profunda, que son las reservas internacionales. Claro. Son muy pocas. Son pocas. Son pocas para el tamaño de la economía argentina. Lo dijo la propia ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y casi lo reconoció el presidente del Banco Central. Y lo que es peor, no se logra que suba. No se logra que suba, bueno, por lo que decía Longobardi, bajo estas condiciones
no hay ingreso de capitales en la Argentina. No hay dólares. No hay dólares. Dólares, sí. ¿Y qué pasa con el comercio exterior? En los primeros 7 meses del año, el excedente de lo que exportamos sobre lo que importamos fueron magros 1.400 millones de dólares contra 4.000 el año pasado. Los exportadores de cereales y oleaginosas liquidaron 3.000 millones menos este año. Entonces, es una situación muy seria. Argentina, aislada de los mercados internacionales, sin vigor en el comercio internacional, porque ha cambiado el contexto internacional. Ha caído los precios de los llamados commodities, la soja, la el trigo. En China. Y demás, también la crisis en China, para todo el mundo. Sí. No solo para la Argentina. Tenemos, ¿cómo ha impactado? En México una devaluación del 30%, Canadá devaluó su moneda 30%, Perú alrededor del 20%, Uruguay 20%, Chile 19%. Todos se están ajustando, Brasil, pero tenían un margen para hacerlo. Nosotros, como estamos en un desequilibrio fuerte y las devaluaciones se van todas a los precios y demás, estamos ahí atados con un tipo de cambio atrasado y discutiendo, sí, políticamente el asunto. Dicen, por favor. No, yo creo que acá lo que hay que enfatizar es que llevamos más de 4 años, lamentablemente, una política económica totalmente equivocada. Se han acumulado tensiones, se han acumulado desequilibrios y yo haría una reflexión de tipo político, ¿no? Yo no termino de entender cómo es posible que un gobierno que es tan hábil para manejar medios, para manejarse políticamente, ¿cómo se ha equivocado tanto en materia de política económica? Porque es absolutamente absurdo. Hay cosas de un primitivismo muy grande. Está la política económica que se ha seguido especialmente en estos 4 años. ¿Para qué dice el dólar ilegal cerca de los 16? Estuvo, sí, cerró, pero... 16.05. No, 16.05, 04. Sí, pero no importa, ¿sí? O sea... Bajo, abajo. Lo importante es que no hay nada, no hay, sí, nada en la macro que permita vislumbrar un dólar para abajo. No. No hay nada. Exactamente. Todo lo contrario. Entonces, insisto, qué cosa tremenda es que esta falta de modernización, uh-huh, en la forma de conseguir la política económica de sectores con apoyo popular, pero, y con capacidad política. Hay que recordar que Argentina es Brasil dependiente, uh-huh, y los economistas van a recordar que en el 98, cuando fue el famoso efecto Caipirinha, fue la crisis final que no le echemos la culpa al mundo, no le echemos la culpa a Brasil. La devaluación acá de Brasil, acá hubo errores gravísimos, sí, internos, es el problema. Obviamente, pero digo, a lo que voy es que lo que pasó en Brasil este año, hubo una devaluación del 50%, entonces hay algo que la Argentina quedó desfasada. Es interesante el punto, Rolando, porque Brasil tuvo una devaluación del 50% y no se armó un despelote en los precios de Brasil. Bueno, Dilma no la está pasando muy bien. No aumentaron la alianza. No aumentaron los precios del 50%. Hay una combinación política, judicial, económica. Tomemos el punto del que estás hablando. Ellos hicieron una corrección, tienen muchos problemas, todo lo que vos quieras de la corrupción. Además, no voy a elogiar el modelo brasileño, pero te digo, todos los países vecinos han hecho una corrección sin que todo esto signifique un desmadre en los precios. Este es el drama de la Argentina. Estamos arrinconados sin poder tomar las medidas que te permitirían, claro, ir saliendo. Las cosas acá cuestan, tienen acá, precios delirantes en comparación con los países, Jorge, vecinos. Jorge, vos sabés que acá el problema es que si devaluás, aunque sea un 10%, indudablemente se te va a precios, y este es el problema, y por eso el gobierno no quiere, menos en tiempo electoral, devaluar. Claro, a pesar de arrastrar un atraso cambiario. Seamos claros con la gente, con los que nos escuchan. Devaluar es una consecuencia de cosas, exacto, que se hicieron anteriores, antes. De la inflación, ¿no? En economía, pero según lo dicen ustedes, rápidamente, por no tener mucho tiempo, ¿qué se debería hacer hoy? Ah, no, eso es muy cambiar todo el equipo económico. No, no hay tiempo. No hay tiempo. La lectura que hacen es un programa poco alentador. ¿Qué harían hoy? No, bueno, digo, la verdad es que un programa integral solo lo puede hacer un nuevo gobierno. Este gobierno lo que puede hacer es contener y aplacar. Y bueno, ahí tienen que encontrar ellos, dentro de la propia lógica, cómo contener y aplacar. ¿Le va a costar al gobierno de Cristina? Y le va a costar bastante. A nivel económico estoy hablando, ¿no? Yo lo que creo es que de la misma manera
que una parte importante de la población está queriendo la convergencia de la oposición, aquí sería muy importante que se inicie la transición económica a partir de delegar en equipos económicos que tengan otra visión de la problemática. Otra visión. Esta visión está agotada, no da para hoy, más. Hoy Pignanelli, que es de tu equipo económico, el equipo económico de Massa, con bueno, nosotros... mío, o sea, no, escúchame. Del equipo de Massa, dijo en A24 que el dólar, si Massa es presidente y ustedes son equipo económico oficial, lo van a llevar a 12 pesos. Le pregunté, ¿cuándo? Inmediatamente. No. Le repreguntamos, ¿eso significa una devaluación? Él dijo no, porque estaríamos bajando de 15 a 12, porque el tipo de cambio real es 15 o 16, porque hay que hoy cerró en 10.04. Pero lo que está diciendo Pignanelli es, si más a presidente lo llevan a 12 a pesos. Ver, hay que seguir fortaleciendo el mercado interno y hay que seguir consolidando la relación con el Mercosur. Nuestro futuro tiene que ver con el Mercosur, no tiene que ver con otra cosa. Gracias, no tiene que ver con... Julia. Bueno, gracias por todo. Es tan difícil bajar la inflación cuando Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, nadie tiene inflación. Y nosotros tenemos inflación. Pero que empezamos con este plomo, Marleta. Sí. Nos tenemos que ir. Es el impuesto más duro para los pobres. Y el dólar ahorro, en este gobierno nacional y popular, no, los que estamos acá lo podemos comprar. Sí. No los la gente pobres más pobre. No, Entonces se castiga con la inflación y se favorece 23, con el dólar 30, ahorro. 23.30, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Mónica, como gracias. Siempre. Un rico perfume tenés, Mónica. Iba ayer y yo leí algo rico y no era todo sátrapa, ¿no? Era usted. ¿La olió? ¿Cómo la olió? No, bueno, por favor. Pero sin querer uno. Sí, bueno, mañana estamos más temprano, como siempre, como todos los miércoles, porque mañana hay gala. Gracias a la gente de Relojes Police, gracias La Ropa, La Pilcha de Liguria, como todas las noches. Gracias, Liguria. Gracias One Million de Paco Rabanne, por supuesto, mi perfume. Mónica. Gracias a vos por habernos acompañado, como siempre. Gracias por estar del otro lado. Tratamos respetuosamente de escuchar a todos. A veces se torna un poco difícil, pero este programa es apasionante. Todas las voces, todas, por supuesto, Intratables por América. Mañana más temprano, ¿eh? Chau. Gol de un besito. Esperando el...